Empezamos en Lima Este, exactamente en Ate Evitarte. Hemos llegado al Centro de Salud Fortaleza. Estamos con Magdalena Quepuy, quien es directora de inmunizaciones del MINSA. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenida, exitosa. El día de hoy se hace una campaña bastante importante, casa por casa, para vacunar a estos menores con sarampión. ¿Cómo va hasta el momento esta actividad? Recuerde que no es solamente el día de hoy, nos encontramos como Ministerio de Salud en una jornada nacional de vacunación desde el día 9 hasta el 29 de febrero para cerrar brechas de los niños no vacunados. Lo que fue la notificación de casos nos encontró dentro ya de la jornada, por lo tanto nosotros como Ministerio de Salud y por orden expresa del señor ministro, estamos intensificando la búsqueda activa para poder encontrar a estos niños que son dosis ceros o niños que no han completado su esquema regular de vacunación. Estamos hablando ya de dos casos confirmados en el país. ¿Cómo va la situación ahora en esos? Así es, dos casos confirmados, uno en un caso de un joven de 21 años y una niña menor de 10 meses, pero nuestros establecimientos de salud se encuentran en este momento ante la alerta epidemiológica en la búsqueda activa de casos sospechosos para poder nosotros hacer la contención. Entonces, ¿usted asegura por parte del Ministerio de Salud que cualquier madre de familia, padre de familia, vaya a su centro de salud, va a conseguir vacuna para su menor? Por supuesto, el Ministerio de Salud cuenta con todas las vacunas en cada uno de los establecimientos, más de 8.000 establecimientos de salud, y también además hemos intensificado lo que es las brigadas de vacunación casa por casa, como usted hoy día ve en el distrito de Ate. Nosotros estamos desplegando 100 brigadas de vacunación para poder llegar a esas viviendas donde los niños no tienen su vacunación de esquema regular completa, pero principalmente para completar las dosis de sarampión, como lo manda la alerta de este momento, con dos dosis, primera a los 12 meses y la segunda a los 18 meses. Hoy es aquí en Ate Evitarte, la próxima campaña, las próximas días, ¿en dónde van a ser? El despliegue es a nivel de todo el territorio nacional. Las brigadas de vacunación están en cada una de las regiones trabajando, intensificando en pro de esta jornada nacional de vacunación. Por ejemplo, en la zona de Chaclacayo, en la zona del Urigancho, Chosica, en las zonas más altas, ¿ya estarían llegando? Tenemos brigadistas que se están desplegando casa por casa, como le reitero. ¿Es un consejo para las familias dejarles el ingreso, permitirles a estos enfermeros hacer la inoculación? Tenemos tres consejos para los padres de familia. La primera, acudir a nuestros establecimientos de salud. La segunda, si es que tiene visita a un brigadista su casa, acercarse, accederle la facilidad, el carnet de vacunación. Y lo tercero, también podemos decirle a los padres de familia que el Ministerio de Salud dispone en su plataforma web el carnet digital, por lo cual él, con los datos de su niño, pueden verificar qué dosis de vacuna le está faltando. Gracias. Entonces hemos escuchado a Magdalena Quepuy, quien es directora de inmunizaciones del Ministerio de Salud. Atención a los padres de familia a acudir a los centros de salud para inocular a sus menores contra el sarampión. La información entonces que tenemos desde Ate Evitarte, para Ejitos en Lima, 95.5, 13 años integrando al Perú.